Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Biblioteca. Hoy es un día muy triste para mí, porque va a ser la última vez que juegue la White Winnie tal y como la conocemos. Con esta baraja White Winnie he llegado a Mítico un par de veces en Magic Arena, en un par de temporadas. Es cierto que hace ya unos cuantos meses de ello. Para mí ha sido la mejor baraja de este estándar, o de, digamos, de este último año, para mi gusto, porque es la que más me ha divertido y la que mejores resultados me ha dado. Y para mi gusto sigue siendo bastante jugable y por muchos de vosotros también ha sido bastante querida y amada, ¿no? Vamos a echarnos, como digo, esta última partida y estos días voy a dedicaros un poco a esto, a visitar estos mazos tier 1 o estos mazos competitivos que hemos tenido a lo largo del año, ver qué cartas pierden tras la rotación, ver un poco cómo podrían evolucionar de cara a la siguiente temporada, aún sin saber cómo va a ser la próxima colección, ¿no? O sea, hasta que no tengamos más información sobre el Trono del Drain, poco se puede decir. Me voy a quedar esta mano es buena. Yo llevo mi versión personal de la baraja, en la cual llevo Dar la Alarma. Me parece una buena adición para el mazo porque facilita mucho la jugada del Oxodon Venerado y hace que si sales tú, puedas meter trasgo portacadenas antes de que... O sea, puedes meter tus criaturas con contadores +1/+1 antes de que el oponente te clave el trasgo portacadenas. Bueno, no os preocupéis mucho por la partida, si ganamos o perdemos. El oponente ha hecho un mulligan a 5, así que va a perder, supongo. Ahora no ganará, pero bueno. Nos puede ganar perfectamente ese mazo, ¿eh? Es un Avant Escape Shift que en Magic Arena se está jugando bastante, menos que en la realidad, pero bastante. Es un mal pairing. Es un mal pairing porque, sobre todo si sale con el Hidro Arbóreo, este bicho le va a dar como 8 o 10 vidas fácilmente a lo largo de la partida. Entonces, si sale con esto y luego te empieza a llenar la mesa de tokens, te empieza a chonbloquear todos tus bichos y te quedas en nada. La verdad es que es un mazo, es mal pairing. Para la White Winnie, tal cual la hemos jugado hasta ahora. Eso yo a día de hoy no la jugaría, la verdad. Pues es una pena, porque no nos llega para la historia de Venalia y además el Loxodon Venerado este mismo turno. Voy a hacer lo siguiente, voy a jugar la historia de Venalia. Tendría que haber atacado antes de jugarla, pero bueno, no, no va a haber cambios con eso. Y el siguiente turno hago formación inquebrantable, ataco y después el Loxodon Venerado. Y si a él no le da tiempo a poner los tokens, a lo mejor podemos ganar la partida, ¿vale? De momento tiene dos tierras que son iguales. Ha tenido mala suerte porque tiene cuatro tierras, pues dos son iguales 2-2. O sea, muy mal para él, muy mal. Venga, nos da para todo, ¿eh? Nos da para todo. La verdad es que hemos salido a lo bestia. Es que esta versión con el Dar Alarma, fijaos las burradas que hace. Atacamos con todo. Jugamos Loxodon Venerado. El bicho volador puede que nos dé la partida. Porque pasa por encima de los tokens. Y fijaos, fijaos, madre mía. El truco es ponérselo a las cartas, a las criaturas que peguen menos, para repartir más el daño. Así mismo. Da igual. La verdad es que hemos salido a lo bestia, pero estas salidas brutas son gracias a este añadido de M20, que es el Dar Alarma, que en cuanto lo vi lo metí. Dije, bueno, vamos a hacerle un poquito de hueco y ha perdido. O sea, el Tresferi le da nada, porque metemos de 40.000 millones. Nos subirá un token de estos, el 4-4 supongo, efectivamente, y le pegamos de 40.000. Vale, fácil y rápido, y ya digo, es para mi gusto sigue siendo el mejor mazo del formato, aunque ya sé que ha bajado muchísimo en popularidad, ya casi no se ve, sigue robando partidas de esta manera atracadora absurda. Si hubiese sido una mono red la habríamos ganado igualmente, porque habríamos puesto un montón de criaturas que aguantan ya más de uno, toda la ventaja de cartas de las historias de Venalia, el oponente, la mono roja te va a matar un par de bichos o tres, pero es que pones tantos que puedes con ella. Vamos a echar un vistazo al mazo. A ver qué cartas pierde tras la rotación, porque este vídeo es un vídeo para analizar qué pasa tras la rotación con este mazo. Y la cantidad de cartas que pierde la White Winnie es espectacular. Pierde Aspirante a Hueste Celeste, fuera. Cuerno Romo Vigilante, fuera. Desembarco de la Legión, fuera. Ejecutor de Runas de la Ley, no lo perdemos. De hecho voy a meter los cuatro, porque no sé qué drops de coste 1 nos van a quedar para esta baraja. De hecho, yo creo que la White Winnie que conocemos de toda la vida va a pasar a ser azul blanca. Va a ser Azorius en sus diferentes posibles versiones de voladoras o algo por el estilo, ¿vale? Yo creo que va a ser eso. Y desde luego con el Tresferi, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro vídeo. Perdemos la guardaespaldas intrépida. Mira, se queda en los Dar la Alarma. Perdemos la vanguardia de Adanto. La formación quebrantales se queda. Las historias de Nalia las perdemos. Fijaos que llevo 3 y 3 de estos.
también os perdemos. Voy a subir a 4 Tribunal de Cónclave y 4 de los Envenenados. Veis que mi listado era un poco peculiar, pero me ha ido bastante bien. Lo estoy probando un poquito en Ranked y gana solo. Así que veis, hemos perdido un montón de cartas importantes del mazo. Vamos a hacer aquí un pequeño filtro. Vamos a quedarnos únicamente con las cartas que no rotan, es decir, Gremios de Ravnica, la Lealtad de Ravnica, la Grada de la Chispa y M20. Y vamos a ver qué cartas podríamos introducir en el mazo así un poquito por encima, simplemente visualizando esto. Por cierto, una pequeña cuestión sobre el tema. Aunque esas tres colecciones antiguas, esas cuatro colecciones antiguas, Ixalan, Rivales de Ixalan, Dominaria, M19, perdón, roten fuera de estándar, van a seguir siendo legales en este nuevo formato que nace ahora, que se llama Historic, ¿vale? Así que se van a poder seguir jugando, solo que va a ser un formato más amplio en el cual, del cual aún no tenemos demasiada información, no sabemos hasta qué punto va a ser competitivo o no. Vale, una cosa que se me ha acabado de ocurrir y que digo, tiene lógica, es, ¿qué os parece si este mazo le metemos un poquito el tema de los ganavidas? Es decir, le puedes meter 4 al Conde Sanador y le puedes meter algo más de ganar vidas, ¿vale? Por ejemplo, el Halcón de Sanador encaja muy bien en esta baraja y le puedes meter que no rotan los compañeros de manada de Hany porque salieron en la Guerra de la Chispa, ¿veis? Entonces ya dices, ah, pues mira, pues sí, esto podría funcionar. Y por cierto, me ha saltado un bicho de ganar vidas. O el gato era de Ixalan, el que cuesta 1 y gana +1/+1 si controlas 3 o más criaturas y ganas una vida. Ese era de Ixalan, ¿no? Efectivamente, aquí no lo tenemos. Este bicho también es vínculo vital. Hay algunas cartas que son vínculo vital, pero bueno. A ver, de removal no perdemos nada importante, ¿no? Que es casi lo que más me preocupaba. Ojo, ¿esto merece la pena? No, yo creo que no merece la pena. De hecho, el compañero de manada Hany me estoy ya casi hasta arrepintiendo. Pero bueno, no es mala opción la del Conde Sanador, ¿vale? O sea, decir, si ganas vidas, estupendo. Si no las ganas, tampoco pasa nada, ¿vale? O sea, tampoco es el fin del mundo. Vale, como digo, estoy haciéndolo así un poquito por encima. No creo que merezca la pena meter removal tipo pacifismo o tipo, donde está aquí, degradación, porque es que creo que es mejor sencillamente un Tribunal del Cónclave. Ojo que nos faltan por meter otras 14 cartas más. Esta de aquí sí que podría entrar. Por cierto, tengo banquillo. No sé por qué tengo un banquillo montado en este mazo. Lo voy a quitar todo, ¿vale? Y vamos a meter 4 copias del Recaudador de Diezmos, que es una carta bastante buena, bastante decente. Y el Tomic también es una carta bastante interesante. De hecho, podríamos pasar del tema de lo de ganar vidas, porque esto va a ocurrir muy pocas veces. O sea, el combo de Halcón de Sanador más compañero de manada Hany, si no tenemos el gato ese, que ganas una vida si tienes 3 o más criaturas y un contador +1/+1, creo que no merece la pena. Lo voy a cambiar por Tomic, que se carga la Nisa. Se carga la habilidad de la Nisa de convertir las tierras en criaturas 3-3, y creo que es bastante más inteligente, ¿no? Ahora mismo nos faltan todavía 10 cartas para completar el mazo, pero bueno, ya hemos ido introduciendo algunas cositas. Y claro, al haber perdido la historia de Benalia, el sustituto natural de la historia de Benalia es el Gideon. Vamos a meter 3 copias de Gideon de cabeza. ¿Y qué más tenía yo pensado? ¿Alguna cosita más había pensado? Creo que se podría meter algún Planeswalker más, incluso de los de coste 4. Dentro de los de coste 4, a ver, otra cosa. He quitado los compañeros de manada de Hany. Pero recordad que tenemos, que se nos queda en el formato, el nuevo Hany, que pone tokens que son exactamente réplicas, es este de aquí, ¿no? Que pone tokens que son réplicas del compañero de manada Hany, y además por sí mismo también gana vidas, o sea que tampoco es tan mala opción. Vale, ¿cómo veis el mazo? Nos faltan 7 cartas, y no lo veo claro. O sea, yo no veo aquí 7 criaturas que quiera meter sí o sí en este mazo. A ver, hay una criatura que yo, de hecho, he jugado bastante en su día en esta misma baraja, que es el Testigo Perseguido, es una opción, no es mala del todo. El Mariscal Hazda, lo que está claro es que hace falta algo más de coste 1, aunque estos costes 1 no sean la bomba, no sean demasiado buenos. Vamos a meter el Testigo Perseguido, que en su día lo he jugado bastante, como digo. ¿Sabéis cuándo lo jugaba mucho? Lo jugué mucho en la época en la que las Esper de control dominaban el formato y había un montón de iras de calla por todas partes. Ahora ya vamos con 12 criaturas de coste 1, creo que ya es una cifra digna para este mazo. Y ojo, se podría meter, esta carta no está mala en el mazo, la voluntad de los dioses que da protección contra un color, para proteger alguna de tus criaturas, y dopadores tipo ataque lado, no, el otro dopador que había de +1/+1 o +2/+2 con ascender, rota fuera del formato, ahora que me di cuenta. Vale, pues es lo que estaba comentando, como que he llegado a un punto con este mazo en el que digo, pero si es que no hay ninguna otra criatura buena o carta buena que puedas meter en este mazo y que lo vaya a rellenar bien, ¿no? Se podría montar una mono blanca orientada a ángeles o a ganar vidas, partiendo de la base de este señor, como que no me acuerdo cómo se llama, que ha salido en M20, a ver si lo localizo, la prelada de los no sé qué, que por 2 es un 1-4.
Voy a buscarlo, que no lo acabo yo de encontrar. Una rara que cuesta 2 y es mono blanca. Esta es. Perlada de las alas. ¿Vale? Orientada a ángeles, perlada de las alas y muchas cosas de ganar vidas. De hecho, pero ya lo probaremos, porque yo ya estoy aquí inventándome paranoias, que a lo mejor eso no va a ningún lado absolutamente, ¿no? Y bueno, ya digo, nada más que comentaros. 3 huecos que no sé ni siquiera cómo completar para este mazo. Así que la mono blanca pierde muchísimo, de hecho pierde más que otras, pero hay que esperar el trono del Drain. A lo mejor sale el trono del Drain y dices, anda, pero si con el trono del Drain ocurre esto, ocurre lo otro, y al final la baraja remonta el vuelo y se hace realmente buena, realmente jugable, ¿no? Por cierto, está puesto el coste 2 y quería ver si había algún coste 3 que merezca la pena, ¿no? Estaría bien meter algún coste 3 más, ¿no? Además de los 3 Gideon, pues 3 copias de otro coste 3. De hecho, voy a filtrar por coste 3 y a ver qué podemos complementar para este Gideon. Hombre, se puede meter una formación inquebrantable más, perfectamente. Vale, se pueden llevar 3 de esa carta sin ningún problema. Se puede meter algo más de removal, tipo reino carcelario, que es una buena opción. Pero ya veo que no hay nada más de coste 3 que sea realmente bueno en este estándar. Estaría guay meterse algo contra las... No, pero vamos, las bandas de Escape Shift desaparecen ahora cuando rota el formato, porque es el Escape Shift se va de estándar. Ojo, el Escape Shift para Historic, que se jugará seguro, porque es una carta muy buena. Y ya digo, aquí dándole vueltas y no acabo de encontrar ni una sola carta que me acabe de convencer, que me acabe de gustar y que yo diga, ah, pues es buena y tal, ¿no? Ya digo, con Splash Azul te puedes meter Alguacil de la Detención, te puedes meter el 3 Fairy, te puedes meter una mazo de criaturas voladoras y meter Águila Empiria. Y el mazo pues ya cambia completamente y es otra historia distinta, ¿no? 2 huecos, venga, 2 huecos que no hemos seguido. Una llanura más. ¿Y el cuarto Gideon o la cuarta formación inquebrantable? Venga, la cuarta formación inquebrantable. He llegado a ver versiones que daban las 4. Bueno, nada más os puedo decir. La mono blanca, la White Winnie pierde mucho. Va a desaparecer tal como la conocemos. Salvo sorpresa muy grande en el trono del Drain. Esta baraja no la volveremos a ver en el próximo estándar. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.